a otro video más de carreras ilegales. Y vean este bochito que traigo aquí, el bochidísimo pero de Herbie, así es, amigos. Ahorita se los voy a enseñar. Está súper genial. ¿Por qué traigo un bocho? Porque llegamos a la meta. Es más, la pasamos. Pasamos la meta que debería de ser, que creo que le pedí 3000 likes o algo así, y llegamos en menos de 6 horas a 3000 likes. De verdad, está impresionante, increíble ese apoyo que le dan los videos. Ojalá este sea igual. Igual, si quieren otro vehículo en especial, me lo pueden dejar en los comentarios. Ya saben que es súper importante. Ahorita se los muestro, ahorita se los muestro. Está súper padre. Vamos, vamos. Por aquí. Igual les voy a dejar el link de este bocho aquí en la descripción para que se lo quieran descargar. Corre, corre, vamos, vamos. Es un poquito rápido, un poquito lento, más o menos, ahí se da. Ya saben ustedes, Herbie se maneja solo. Está peligroso eso. Vamos por aquí. Pues Herbie le ganó carros muy buenos de NASCAR, pero ahorita vamos a ver qué tal sale esto. A ver qué tal se desempeña en estas carreras aquí en GTA V. Vean eso, no, no, no. Está preparado para voltearse automáticamente. Ya saben que se sube a la pared. Por cierto, si no han ido a ver esta película, no han de saber de qué les estoy hablando. Y van a decir, no manches, diga, ¿de qué nos dices? Sí, es una película un poquito viejita, pero creo que la mayoría la vio. Bueno, dependiendo, si no han ido, si no la han visto, véanla, está divertida, está graciosa. ¡Eh! No sé, Herbie está bien loco, por aquí. Buenas tardes, ya llegué. Ya llegué. Señores, ¿dónde es la carrera? ¿Aquí mero? A ver, aquí dice que es aquí, entonces vamos a ver. Amigos, aquí una arma, miren, llantas Goodyear, que la verdad son bastante buenas. Goodyear, las cuatro son de carrera, son lisas, son de pista. Y pues Herbie, el bochito, hasta el piso para que tenga mejor agarre durante las carreras. Pues qué más les puedo contar. Herbie era muy simple, pero se ve bastante genial este bochito. Y eso es todo lo que trae por adentro, pues son muy normalitos los bochos. Vean. Bochillo, bochido. Aquí. A ver, ¿con quién, con quién? ¿Quién me quiere jugar esta? Dale, carnal, dale, a ver si es cierto. ¿Quién se arma? ¿Quién? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¡Oh! ¿Qué pasó? Perfecto, ¿quién le entra a las carreras? ¡Denle, denle! Cuarto de milla esto. Vamos, vamos, nadie me quiere retar, ¿en serio? Carnal, ¿tú? ¿No? ¿Tú, homie? ¿No, bro? ¿No? Amigos, recuerden que si les gusta mucho este video, dejen un gran like, un comentario, compartan en todas sus redes sociales, ya que eso es muy importante. Yo quiero una carrera. ¡Ah, ok, ya! ¡Ya me están esperando! ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisan? Miren, están llegando esos dos. Contra esa Cherokee vamos a correr. Vámonos, tracción delantera, vean esto. Vámonos, 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 Ricky. Vean ese humadero que traigo ahí. ¡Vámonos! ¡No manches! ¡No puede ser! ¡No, wow! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esa cosa vuela! ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? 6 segundos. Hice 13. A ver, esta camioneta está trucada. Préstamela para acá, carnal. Ocúpale una vueltita. No manches. ¿Ustedes lo vieron? ¿Está grabado? ¿What? ¿Qué procede aquí, amigos? Esa cosa es bien rápida, bien veloz. No manches. A ver, ahorita se la voy a quitar para probarla. Obviamente se la voy a regresar, pero ¡wow! Esa cosa no corre, vuela. ¡Aguas, carnal! No manches, amigos. Ocupo hacer unas modificaciones a Herbie, así que espérenme. Así que para la siguiente carrera vamos a ver qué tal sale. Espero que salga bien, vamos a ver qué tal. Miren, número 53. Pero la verdad no sé contra quién vamos a correr, entonces vamos a investigarlo ahorita. Pásenle, pásenle, pásenle. Ánimo, 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 ahí va. Otra vez con la Cherokee, bueno, a ver. Vamos a ver qué tal sale esto. Ya no voy a quemar llanta, amigos, porque salió muy mal la vez anterior. Sí, que me dio un poquito de ventaja, ¿sabes? Que ese es V8, este es como V4. A ver. Dale, dale. Dale, señora. ¡Vámonos! ¡No manches!
Eso va bien rápido, eso es trampa. Le puse todo lo más mejor al carro y no funcionó. Y ese simplemente le pise y ya sale del otro lado del juego. Vean, ni siquiera puedo cruzar. Pero este, miren, vamos a ver qué tal sale. A ver si me acepta el reto. ¿Qué onda, carnal? ¿Simón? Ya está, ya aceptó, ¿eh? Ya aceptó el reto. Vámonos. Vamos a ver si este sí lo podemos ganar. No sé por qué es tan lento Herbie. En la película salía volando y aquí es súper despacito, súper lento. Pero ahorita, espérense. Tenemos que ganar, ¿eh? Miren, están hasta nuevas las llantas. Tienen todavía el ticket ahí. La estampa. Hay que seguir esperando. Vamos a correr contra ese sultán. ¡Aguas, carnal! ¡Uy! ¡Uy! ¿Estás bien? Lo siento. A ver, ok. Entonces él ya nos aceptó el reto. Y nos debemos de poner en posición, creo. Ah, ok, van a jugar una carrera. Vamos a ver quién gana, ¿eh? Vamos a ver quién gana. Lo seguimos desde atrás. Vean qué rápido los estoy alcanzando. Sultán penalizado. Ok, pues ganó el otro. Bueno, los dos son sultanes. ¿Vieron eso? No, coordinados y todo aquí. Ahora creo que sí me toca, Creo que me toca la carrera el día de hoy. A ver, creo que sí, ¿no? A ver, vamos a investigar, vamos a ver si es cierto, a ver si no estoy equivocando. No me toca todavía. Ya me debe tocar. Otra la Cherokee, miren, voy a ver quién gana. A ver, vamos a ver quién gana, porque eso se puede poner un poquito cardíaco, amigos, ya que esa Cherokee vuela. Entonces, vamos a ver cuál sale mejor. Ah, está quemando llanta, dale. Posiciónate, carnal. Ahí está, creo que ya está. No, ¿a dónde vas? Ahí está, listo. Denle, písenle. Uy, a ver quién gana, amigos, No, esa Cherokee vuela, vean cómo lo deja atrás. No manches, yo ocupo esa Cherokee para saber qué es lo que tiene. Que hasta se desaparece en el juego. Ok, ahora sí ya me toca o no. Si me toca, si no, irme de aquí a otra carrerita, amigos. Al cabo no pasa nada. A ver. Quiero jugar carreras contra un carro normal. Pero aquí hay pura Cherokee. Entonces creo que me retiraré, amigos, de esta zona. Vamos a ir a otro lugar. Un poquito más cercano, un poquito más... concurrido. Ok, ya me toca. Pero la señora salió corriendo. Se está peleando con el policía con pistolas de bengala. Ahí yo vi un policía por ahí. Miren, ahí está el policía allá al fondo. Se está peleando con la señora de la meta. ¿Qué está pasando? Ya. ¿Se acabaron las carreras o qué? Ya la mataron. Poli, aquí son las carreras. Sí, se acabó la carrera aquí, amigos. No, al parecer, ahí viene la señora corriendo, una nueva. Ya contrataron a otra. Ok, eso está bastante extraño, bastante raro. Ok, posición, vamos a ver contra quién debemos de correr ahora. Eso es trampa, ese Cherokee, vean eso. Ok, estoy en posición, vamos a ver contra quién tenemos que correr el día de hoy. Hay que seguir esperando. La verdad me encantó esta idea de traer un bochito aquí al juego. Porque la verdad se ve súper genial. Pero pues, que digamos que es rápido. Pues no tanto, pero ahorita vamos a ver si le podemos ganar. A ver si es cierto, a ver si podemos lograr esto. Contra una Cherokee sin motor afuera. Vamos a ver. Vamos a darle. Ok, ahí está. Caliento un poquito las llantas para que se agarre. Ok, dale, señora, dale. Vámonos, Ricky. No manches. No puede ser. Amigos, por más que le pise así a fondo que digas ¡ah, no manches! No, amigos, la verdad es súper difícil. Vámonos a otra carrera ya, me siento triste el día de hoy, hemos perdido.
Pero sin antes ir a subir el monte Shilar con este bocho, porque yo les dije que lo iba a subir. Entonces vamos a ver si sube. Ay, perfecto. Entonces vamos hasta el monte Shilar y de ahí vamos a hacer la carrera que viene. Oye, ese tío, ¿por qué no le cambia las llantas? No se puede, amigos, ya es oficial de este carro. Entonces vamos a ver si puede subir, si tiene potencia y todo, pero vamos a ver. Yo sé que me habían dicho, oye, Edgar, ponle llantas 4x4, súbelo por el cerro, a ver si sube. Pero no, amigos, no se puede. Pero creo que sí va a subir, no creo que sea difícil, ¿saben? Se escucha bastante bien este bochito. Vamos, vámonos, vamos a pisarla todo. Y vi bastantes comentarios, likes, y viste cuántos conejos pisó Edgar y yo. Ah, no manches. Al parecer sí me llevé muchos conejitos en el video de la GMS. Si no han ido a ver, vayan a verlo, que está súper genial. Vamos por aquí. Igual déjenme en los comentarios qué les pareció este mocho. ¿Les gustaría que lo trajera en otro tipo de actividad? Déjenme en los comentarios de qué les gustaría. Ahí va. Por aquí nos subimos. No, no, este Herbie. Ahí derechito. Muy bien, muy bien. Sin problemas, sin problemas, ¿eh? Empieza a quemar llanto un poquito, pero no pasa nada, no pasa nada, amigos. Sí sube, yo digo que sí. Le está batallando, le está batallando. Nos encontramos en problemas en estos momentos. Herbie no quiere subir, estoy buscando la mejor manera de subir esas pendientes. Pero Herbie no quiere. Es que al ser tracción delantera, amigos, esto se hace muy difícil. Vamos por aquí. Ok, ok. Vamos, vamos. No se echa para atrás, no se echa para atrás el Herbie. Si sube, si sube. ¡No! Ya iba a subir. No, 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 no te vayas para atrás, no te vayas para atrás. Vamos de reversa, a ver si de reversa tiene un poquito más de potencia. ¡Oh, wow! De re... ¡Oh! Es más, vamos a subir todo de reversa a ver si es cierto. A ver si tiene más potencia. Es muy difícil, de reversa es difícil. Pero ahorita vamos a ver, ahorita vamos a... No, no, no puedo subir de reversa, amigos, porque ocupo ir viendo muy bien en esas rutas. Uy, uy. La GMC, no sé si recuerdan, como si nada subía esto. Muy fácil, pero el bochito sí le causa conflicto, sí le causa problema. Ahí va, excelente, excelente. Very bien, very good. Vamos, vamos. Vean cómo quema llantas, se escucha todo el tiempo que va bien forzado el motor. Estamos subiendo en primera, obviamente. Para que arranque, para que amarre esto y no se nos apague en la subida. Ok. Más de uno, me imagino que su papá, ustedes o algún familiar tuvo un bocho. Eso sin duda, si eres de México o no sé, Estados Unidos. Bueno, el bocho estuvo en todos lados. De cualquier lado que seas, alguien de tu familia tuvo que haber tenido un bocho, eso sin duda. Vamos, vamos. Así que creo que todos conocen los bochos. Por aquí, por aquí. Excelente, ya vamos a subir, eso pensé que no iba a salir bien, pero el bochito no se queda, el bochito. No, no, ese bochito, a ti te van a contar historias de los bochos, amigos. Les van a contar, no, los bochos con llantas 4x4, no, 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 no. Bochos hasta el piso, bochos con sonido, los bochos de las guerras, no, no, no. Estos bochos tienen leyenda, amigos, son una leyenda, todos los conocen. Dale, sí sube, sí sube. Pues ya vamos casi subiendo, y el bochito simplemente nos causó problemas en la primera ruta. Y eso está bastante genial. Aquí derecho, ok, perfecto, perfecto. Sigamos, amigos, voy muy concentrado. No me quiero caer, imagínense la caída hasta allá abajo. Ya quiero acabar esto para irme a hacer la carrera porque estoy muy ansioso. Estoy muy ansioso de ver si es cierto que este Herbie, este bocho, va a lograr cosas increíbles. No sube, no sube. No, 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 no. Ok. Vámonos otra vez. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. No sube, amigos, no sube y nos quedamos en una pendiente muy, muy fea. Ok, ok.
No hay que alarmarnos. Le pisamos nuevamente y vámonos, vámonos, vámonos. A ver si sube, a ver si sube. No, 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 no. Ok, amigos, ok. Tranquilos, tranquilos. No se me pongan tensos, ahorita vamos a subir. Uy, tendré que utilizar el nitro, no lo sé, pero lo vamos a investigar, vámonos. Si no sube, lo voy a poner en nitro. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Vean ese polvadero que está haciendo. Uy, uy, uy. Va, viene, viene. Sube, sube. Ni siquiera puedo ver el bocho de tanto polvo que está aventando. Sin nitro, sin nitro. Dale, dale. Ok, ok. Cuando me he visto tanto polvo en un carro. Está quemando llanta, voy a llegar sin llantas allá arriba. Ahí está, ok. Esto le causa más conflicto. Esa subida está peligrosa, está pesada. Pero ya vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Estamos subiendo, estamos subiendo, estamos subiendo. No, 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 me voy por un lado. Me voy para el otro. No te caigas, no te caigas, Edgar, no te caigas. Lo vamos a lograr, amigos. Ya de noche, pero lo estamos logrando. Ok, ok. Este bochito no, los bochitos les digo, amigos, les reitero, no se quedan atrás. Estos son los mejores. Se nos hizo de noche, vean qué rápido. Vean el montón de tierra que estamos lanzando. Ok, aquí voy a usar un poquito de nitro. Un poquito nada más para subir. Ok, con este bocho vamos a tener tres conflictos. En la primera, la segunda que vieron ahí que le batallé mucho. Y esta para subir. Perfecto, ahora sí vamos a ver dónde está la siguiente carrera. Que la siguiente está por... Es más, vamos a ir hasta acá. Así que nos vemos por ahí, amigos. Vamos a bajarlo por aquí rápidamente. Claro que sí. Aguas, animal, aguas. Es más, voy a bajar rápido. A ver si lo logro. Que este bocho no está diseñado para esto, pero... Vámonos, vámonos. Vamos a ver qué tal sale. Ok, esto puede ser peligroso, amigos. No lo intenten en casa. Ok. Ok, siento que voy a salir volando ahorita de un precipicio. La carrera está allá enfrente, miren. Por aquí, derecho. Derechito. Vuelta. Controlo. No manches, amigos. Esto se está poniendo cardíaco. Bajar tan rápido un bocho. No es que vaya tan rápido, pues, pero vaya que sí se pone lento. Vean, es que los animales se me atraviesan solos. No es que sea yo. Ok, ok, cuidado. No, 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 no. No manches, no manches, no manches, no manches, no manches. Oh, 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 oh. Vamos, vamos, vamos. Vaya, se que se prenden los focos, como que traen circuito. Digo, traen este corto. Así que por aquí es el camino, ok. Bien, 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 vamos, vamos. Sin problemas, sin problemas. Estamos bajando bastante rápido. Voy a agarrar esta rampa para saltar. Oh, voy a pegar con esa piedra. Uy, pobre piedra, pero Herbie no le pasa nada. No veo muy bien, amigos, está muy oscuro. Ok. Vientos, vientos, vientos. Ok, ok, ok. Vamos. Uy, uy, me desvío, me desvío, me desvío. Me desvío de la... ¡Ay! La piedra. Uy, 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 uy. Ok, bajamos, bajamos perfectamente. Bueno, 2-3, 2-3. Ahora sí, vámonos a las carreras. Bueno, amigos, esto se salió de control. Llegó bastante gente. Miren ese Porsche modificado. Acá todos los carros que están llegando, ven esto. Akuma ha aceptado mi reto, pero pues a ver. Ya quiero... Ok, ok, aquí me pongo. Perfecto. Se han de preguntar dónde está Herbie. Pues ni siquiera yo sé, amigos. Lo traí de repente, desapareció. Tal vez es un error del mod. Así que vamos a terminar este video con esta carrera de esta moto. Ni modo, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, ya saben, compártanlo, denle un like. Suscríbanse, son nuevos en este canal. Síganme en todas mis redes sociales. Y pues vamos a terminar esta carrera. Si quieren un próximo video con Herbie. Si quieren un próximo video con Herbie, déjenme en los comentarios.
Si les gustó también Herbie, bueno, el bochito. Bueno, no corre, amigos. No sé qué está pasando aquí, la verdad. Tal vez se crasheó ya el mod y por eso no se ve bien. Pero bueno, nos vemos. Hasta un próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao!